Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estamos aquí otra vez en el Shadow of War. Sí, Shadow of War. Y vamos a ver entonces el recuerdo de ella, la araña. El último que me faltaba, creo. Y de ahí vamos a empezar con... Ahí está. Vamos a empezar con recorriendo los artefactos gondorianos. Cuando miras mi forma, ¿qué es lo que ves? Una araña peluda. No pudo contestarme. Mírame con más atención, dije. Porque las máscaras que uso no son lo que soy. Sauron y yo éramos iguales en ese sentido. No te creo nada, mija. Bueno, sí, después él. Pero... Las máscaras que usa no son lo que ella es. Recuérdalo, Talion. Obvio, es una araña. O sea, en realidad, en el libro, ella nunca tiene forma de humana. Nunca, nunca. Siempre es una araña que te come. Bueno, veamos. Tenemos un punto más de habilidad. Creo que esa es mejor. Ya vamos con un Talion nivel 7. Consume concentración. También podría ser. Podemos llamar Ghouls. Qué miedo. Podemos montar Graus. Y con este podemos llamar a la montura. Ay, ese está bueno. Disminuir el tiempo del remate en tierra. Ay, qué complicación. Creo que voy a comprar esta. Bien. Y después creo que voy a buscar el de remate en tierra. Está bueno ese. Quiero ver el mapa. Bueno, ¿qué es este? Mosul Imparable está sometiendo a una ordalía para matar a un escuadrón de soldados gondorianos. Podríamos ir. Dice, se le pregunté sin rodeos. Cuando miras mi forma, ¿qué es lo que ves? Ah, bueno. Eso fue ya lo que escuchamos. Bien, vamos entonces a detener la ordalía. Tengo que salvar a los gondorianos. Como no hay nadie de quien investigar, lo destruye, ¿viste? Bien. ¿Dónde está la misión? Acá.
Dice, mozo, el imparable está sometiendo bla, 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 a ver los detalles. Yo no me acuerdo qué era. Vulnerables de giro, alimento de bestias, miedo a los Karagox, dañado por ataque a distancia, ejecuciones de fuego, bla, bla. Dice, grupo de guerreros, rastreador, tiene ballestas, es fuerte por todo, a prueba de veneno, ok. Vamos. Mi espada es demasiado buena para estos insectos. Basura. Oye, no esperaba que hicieras esto. Ah, no me gustan las sorpresas. Bueno, resistan, weones. Bien. Informes de batalla. ¿Eso quiere decir que subieron de nivel? Subieron de nivel. Ah, qué pavada. Oh, qué pavada. Y este fue el que maté recién, ¿no? Ah. Qué pavada. Bien, vamos a investigar cuáles son los nuevos. Necesito de estos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los gusanos? Ahí hay uno. Bien, veamos quiénes son. Voy a tener que poner como objetivo a todos esos que tienen una... ¡Oh! No lo vio venir, Bueno, pero yo no quiero esto. Yo quiero de los verdecitos. A ver. Ahí está. Ok. Ese. Ok. Y lo que yo quiero ahora es marcar ejército. Y lo que yo quiero ahora es marcar a mis enemigos, a los que tienen esos los turnos. A ver. Ese va a subir. Turnos restantes. Lleva a cabo tu venganza durante su consejo de guerra para recibir un equipo de mayor calidad. Bien, vamos a ir por este. Y después vamos a ir por este. ¿Qué es esto? Ah. ¿La puedo destruir? ¿Por qué no la puedo destruir? Estoy amontonando. Bueno.
Bien, vamos. Sí, sí. Pero acá hay un... Ah, mira, está ese ahí. Ah, ese es el otro. Okay. Un hombre de Gondor. ¿No deberías estar escondiéndote tras los muros de tu maldita ciudad? ¿Y eso cuándo quedó acá? Mira, re perdido. Ah, uno de los artefactos. Ni se puede encontrar los artefactos que fueron saqueados del gran salón de minas Ithil, esparcidos por todo Mordor. Encuéntralos para bla bla. ¡Bien! Cada ciudad de Mordor pedo, administra su propia justicia en todos los casos, salvo los más importantes. Y durante mi vida siempre nos encargamos de los asuntos legales en Minas Ithil. Cuando era una niña, recuerdo que mi padre siempre estaba ocupado con disputas mercantiles y con otros problemas similares. Luego vinieron los orcos y las cuestiones de justicia se transformaron en cuestiones de sobrevivencia. Bueno. Bien. Un mazo. Me parece un extraño símbolo para la justicia. ¿Qué es justicia, sino un martillo que derribe el último clavo? Bien, toma. ¡Ey! ¿Dónde habrá uno que no me haya visto todavía? Bien. Bien. Eso fue entrete. Ah, hay que salvar a estos. Bueno. Bien, qué bueno que es. Estoy viendo que la ira élfica es la barrita azul. Yo pensaba que era una cantidad de hits, pero en realidad no, es la barrita azul. Bien, y por aquí había una piedrita. Bien.
Okay. Habrá dos tipos de hombres por aquí, esclavos y nada. Creo que se murió. Bien, espera, por acá hay una reliquia. ¿A dónde estará? Ahí está. Si es algo importante, ¡demonios! Los orcos están obsesionados con los anillos, incluso más que con las monedas o la joyería de igual valor. Se los arrebatan de inmediato a los prisioneros, y nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre con ellos. De hecho, rara vez vemos a orcos usando anillos. Me encontré otro jefe, demonios. Así que tú eres la razón de todo este caos, Morto. El épico. Soy el alquimista. Y mi trabajo es embotellar toda esa furia. Ah, el épico. Tú alimentarás el ejército del señor oscuro. Aunque primero tendrás que morir. Norsko. Danza bombas, enfurecido por maldición. Rasgo épico e insensible, tiene mucha salud. Demasiado rápido para ti. Toma, aparición. ¿Estoy aturdida? ¿Viste eso? No, ¿qué estás haciendo? Ah. Pero, Talion. No, necesito otro. A ver. No, cuidado. No eres un experto. Los elementos caen. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué niña, creo!
Cuidado, cuidado. Ah, sal, 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 sal. Vea, necesitamos. Miren, el Darko. Bien, vida necesitaba. Pero bien, toma. ¿Qué es esto? Martillo de cráneo, Norsco el alquimista, ven inventario, ¿eh? Vamos a ponernos a recaudo porque esas cosas me pueden matar. Bien, veamos, ¿qué fue lo que conseguimos? Opciones. Inventario. Dice, usa un arma a distancia para matar a un capitán. Ah, ya lo sé. Restaura toda la puntería élfica y la concentración para matar a distancia a un capitán. Dice 16% de probabilidad de restaurar una puntería élfica en cada muerte a distancia. Los lanzamientos cargados infligen daño a los enemigos cercanos con el impacto. Está bueno, pero habría que ver. No lo puedo destruir, ok. Sí, no, habría que ver, habría que ver. Bueno, allá es. Tengo que recuperar vida. ¿Dónde estoy? Ah, estoy re lejos. Bueno, para allá. Mira este super elfo. Tengo que recuperar vida. Vamos. Ahí está. ¿Dónde arrancó? Ah, mira. Bien, vamos. Hay que llegar al otro punto, dale. Mira eso, por favor. Qué genial que es este juego. Mira, ahí hay una cosa esa.
Voy a dejar pasar la oportunidad. Bien. Estoy contigo. Sal y pelea conmigo. Mantengan los ojos abiertos. Bueno, ¿dónde está? Ah, ahí está. Bien. Mi padre siempre decía que un estandarte de guerra tiene dos propósitos: dirigir e inspirar. Decía que jamás te equivocarías en medio del caos de la batalla si mantenías tu bandera a la vista. Ahora los orcos derribaron nuestros estandartes, pero la bandera de Gondor aún me inspira, aunque solo la vea en mi mente. Mientras viva un solo gondoriano, el árbol blanco se mantendrá firme. Bien. La bandera de nuestra gente, que perdure en el tiempo. Preocúpate más de las torres de... Esa alarma es molesta, ¿no? No te preocupes, pronto dejarás de oírla. Skarmak. Ok, me encontró el bicho. Veamos. Aterrorizado con sigilo, por eso te embosca. Torpe, vulnerable en sigilo. Dañado por ataque de distancia, ejecución, dañado por fuego. Arma envenenada. Ok. Y enfurecido por cargos. Determinación, ¿qué es esto? Se cura a sí mismo durante... ¡Cuidado! ¡Uy, estoy envenenada! ¿Puedes sentirlo en tus venas? Se adapta, mira, yo no lo puedo aturdir. Ya casi lo tengo. Te piso los talones, tanto. Se super cura el orco de miércale. Toma. Uy, 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 uy. Dale otra vez. Hay un
un duelo disponible. Ok. Bien, vamos. Por aquí creo que hay un... Por acá. Allá está. Ese espectro es un loquillo. Bien. En los relatos gondorianos abundan los dracos, versiones más pequeñas de los grandiosos dragones que dormían bajo la superficie. Sin embargo, aquí en Mordor los he visto con mis propios ojos, desde una distancia segura, y no se parecen nada a lo que cuentan las historias. Son cazadores letales, voraces y crueles, que atormentan a su presa antes de comérsela. Esta escama, tomada del cadáver de un draco que encontramos en la cueva de Ungrau, nos da una idea de su tamaño y de lo fuertes que deben ser como para cargar tanto peso. Ok, desbloquear habilidad. Las escamas de un draco, un dragón bien desarrollado. De un draco no hay duda. Los dragones cuidan mejor sus escamas. Ah, bueno. Bien, hemos subido a nivel 8. Bien. Listo. Invocar. Ah, mira, me sale la opción abajo de invocar. Bueno, chicos, voy a dejar el video hasta acá porque me estoy extendiendo. Lo siguiente va a ser hacer la misión de ahí. Ah, mira, estos son humanos. Bueno, chicos, suerte. No me voy a quedar sin flechas para la misión. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós.